Hola pecero, bienvenido a un nuevo vídeo, pero antes de empezar con este vídeo, acuérdate sobre todo de dejar un buen like y suscribirte al canal. Y sobre todo, si no quieres perderte ningún vídeo, ningún directo, ningún sorteo, acuérdate de activar la campanita, porque así YouTube te va a notificar cada vez que yo, la pecera tonta, cuelgue un vídeo. Así que ¡empezamos! ¿Qué pasa, peceros? Pero ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, peceros, y bienvenidos porque hoy vamos a hacer, oh damn, justamente el nuevo evento, desafío de triple elixir, peceros. Y peceros, vamos a intentar trolear con este mazo, 2,9 en triple de elixir, y lo que vamos a hacer es spamear sin parar golems. O sea, voy a empezar con golem. Si me viene algo, meto arqueras, meto esqueletos. Pero después de esto voy a tener otro golem. Vamos a poner el campo lleno de golems. Así que, peceros, vamos a ver cómo va. No sé si irá bien, pero me da igual porque es entrada gratuita. Y eso es importante. Eso es muy importante. Y a ver si podemos conseguir 93.000 de oro, que no estaría nada mal, porque así subiría bastantes cositas de nivel. Así que vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, puede ser divertido o puede ser como siempre, que pierda las tres al principio. Pero bueno, no pasa nada, bien jugado. Quiero decir, buena suerte. Esto por aquí, vale, me metes esto por aquí, pues yo tranqui que te meto esto por aquí. Y empiezo por la derecha. Oh shit, vale. Es verdad que habían dicho que seguramente habría muchas cositas así, pero no pasa nada. Esto ya no me gusta, pero bueno, también no pasa nada. Metemos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Perfecto, esto está por aquí, está por aquí. Y veo que ya tiene aquí otro golem, pero no pasa nada porque metemos otro golem aquí. Oh shit, oh shit. Dos golems a tope, empezamos a full, pero a topísimo. Incluso la torre de la izquierda. Mira, perfecto. Metemos aquí la descarga también. Esto por aquí, esto por aquí. Hay dos golems ya a full que están a tope. Incluso creo que voy a meter otro golem por ahí. Voy a meter otro golem. Sí que es verdad. Sí que es verdad que él también tiene golem y gigante. Eso es verdad. Y no lo voy. No voy a decir que no, pero da igual. Mira. Ojo, ojo, porque esto ya está más que tirado. Esto está más que tirado. Vamos por aquí y vamos ya a ciclar el siguiente golem, que lo voy a meter justamente aquí detrás. Tal que así. Mira, placa y metemos esto por aquí. Me da igual. Esto por aquí. Metemos esa descarga. Metemos caballero. Esto, peceros, tiene que ser victoria segura. Ya metemos otra vez el golem y tiene peca. Ojo porque tiene peca. Ojo porque tiene peca. Y no sabía que tenía peca. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque ya no te meto aquí una descarga. Te meto aquí unas flechitas. Ojo, ojo, ojete. Metemos aquí caballero. Metemos esto por aquí. Esto por aquí. Es un problema. La verdad es que sí. Es un problema ese peca. Incluso. Ojo, ojo, porque aquí me puede dar. Vale, vale, voy a aprender de mi propia medicina. Voy a aprender de mi propia medicina. Tanto que quizás me vaya a destrozar bastante. Tiene rayo el asqueroso. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Son cosas de la vida, cosas que pasan. Pero yo creo que se puede defender. No se puede defender ni de coña. Esto está perdido, pero bueno, se ha intentado. Pecero, se tiene que intentar. En este desafío, vale. En este desafío van a haber 40.000, pero 40.000. Buena partida, vale. Pues lo que he dicho, si tenemos la suerte, incluso puedo cambiar el golem, que no lo voy a hacer, ¿vale? Pero se podría cambiar el golem por un P.E.K.K.A. y hacer lo que ha hecho este. Pero bueno, se tiene que ir probando. Yo lo que quiero es llenar el campo de golems y me da absolutamente igual perder. Pero me da absolutamente igual. Pero vamos. A ver, así que, vale, ¿veis? Todos van con golem. Todos van con golem. Es normal. O sea, tienes que coger tu carta más. ¿Veis? Y todos van con la misma. Todos van con la misma. Siempre. Pero es normal. Es lo más normal del mundo. Es algo parecido que estoy haciendo yo. Pero yo voy sin. Y encima este va con curazao. Vale,
este va con curazao. Esto sí que no mola, que vaya con curación. Pienso que es bastante guarro que vaya con curazao. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Metemos a la descarga por aquí, vale, no pasa nada. Y vamos ya a ciclar el siguiente golem. Y vale. Y quizás pierda otra vez. Porque veo aquí algo que no me gusta. Algo que no me gusta. Y es algo que todo el mundo ahora mismo está haciendo. Que es el ciclado rápido de trío de mosquetera. Que también es lo más normal del mundo. ¡Es normal! Vamos a tener que ciclar otro. A ver, metemos espiritito por aquí. Perfecto. Esto por aquí, metemos el golem, explota por aquí, está bien, me gusta, vamos. Metemos descarga por aquí, perfecto, vale. El cerdo este tiene esto, el cerdito este tiene esto, y esto no mola tampoco, esto no mola nada, tener todo el rato la torre infernal, eso yo creo que es bastante cerdo. Me mete el golem por aquí, cambia de línea, me parece correcto, la verdad, me parece bastante correcto. Me parece putada, no te diré que no. Me parece una putada, pero bueno, no pasa nada. Se tiene que intentar, vamos a darle, vamos que se puede. Venga, vamos. Yo tengo que meter ahora mismo el golem. Metemos ahora mismo el golem. Trío otra vez por aquí. Esto por aquí, venga. Necesitaría, eso sí que es verdad. Necesitaría quizás cambiar las flechas por la bola de fuego. ¿Por qué? Pues porque veo que hay mucho trío y es la mejor manera de cargárselo todo. Vale, esta mosquetera me tira esto. Vale. No pasa nada. Al final no voy a poder hacer lo que yo quería hacer. Pero, ¿y si pongo montapuercos? Creo que voy a poner aquí un montapuercos. ¿Qué me dices? Creo que voy a poner aquí un montapuercos. Montapuercos, podría poner montapuercos, estaría divertido, la verdad, poner un montapuercos, ¿no? Yo creo que estaría guay poner un montapuercos por ahí. Así que vamos a intentar poner un montapuercos y vamos a quitar, ¿qué voy a quitar? Lo que me está siendo bastante inútil son las flechas. Las flechas la quitamos, ponemos montapuercos y el espíritu de hielo, lo que voy a hacer es quitarlo también. Y voy a poner, vale, buena partida por aquí. Y voy a poner la bola de fuego, vale. Al final no será tanto un ciclo, o sea, un mazo de ciclo rápido aquí. Pero me da absolutamente igual, ya os lo he dicho. Vale, cuando es entrada gratuita, aquí tienes que pasártelo bien y disfrutar. ¡Ojo! Vale, me gusta. A ver, ¿qué había dicho? Había dicho bola de fuego por el espíritu, que es una caca. Y había dicho el montapuercos por los loles, que quizás mole. Y quitamos esto. 3,4 igualmente, creo que también está bastante bien. Y ya está. Si veo una triple, le meto fuego, bueno, bola de fuego, y le meto después la descarga, tal que así. Giovanni Junior, vale, pues buena suerte, campeón, ya empezamos ya fuerte, empezamos ya con el golem. A ver si me da... Vale, venga. Vale, entonces a mí lo que me gustaría es esto, ¿veis? Claca, perfecto, esto más que perfecto, me gustaría... Ahora empezar por aquí y aquí ya meter otro golem, ¿vale? Otro golem por aquí, esto por aquí, metemos esto por aquí y esto lo hacemos aquí, metemos el montapuercos por aquí, ahora sí que sí. ¿Veis? Este va con otro tipo de mazo, pero mira cómo empujo el caballero. ¡Dale! ¡Vamos! Metemos una bola de fuego, metemos aquí la descarga, ¿vale? Perfecto, está bien. Mirad la torre, está guay, me gusta. Me gusta, vale. Y ahora volvemos otra vez, metemos aquí esto por aquí, vale. Tenemos aquí bola de fuego, por favor. Esa bola de fuego, buenísima esa bola de fuego, por favor. Madre mía, esa bola de fuego. Y ahora metemos el montapuercos detrás del caballero. Metemos otro caballero por aquí. Y que lo empujo todo, ¡empújalo todo! Vale, no lo empuja todo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero si tenemos que ir a base de bolazos, iremos a base de bolazos. Vamos a meter ahora mismo otro golem por aquí. Esto por aquí, perfecto. También así, perfecto. Esto no pasa, pero vamos, no te lo crees ni tú que vas a pasar. Metemos a la descarga aquí, así me lo cargo todo. Esto por aquí. Venga, metemos la bola de fuego. Esto va a llegar, está clarísimo que llego. Así que voy a ir ya a la izquierda. Metemos esto por aquí. O incluso puedo meter ya y hacer presión, que eso también está bien. Metemos esto por aquí. Descarga por aquí. Vamos por aquí. A full, sin parar. Non-stop.
Perfecto, le damos por aquí otra vez, esto por aquí, metemos la descarga por aquí, esto, metemos caballero por aquí, ta 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 ta, duendes por aquí, y ahora ya meto otra vez el montapuercos, esto por aquí, perfecto, esa descarga va a ser buena, llegamos por aquí, otra vez, esto aquí, vale, 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 metemos ahora la bola de fuego, que puede ser buenísima en realidad, y ahora tenemos que volver a ciclar otro golem, vale, y seguir defendiendo esta parte de aquí, defendemos por aquí, está bien, metemos los duendes por aquí, esto lo metemos por aquí, que va a ser buena, metemos ya esto por aquí, y tenemos ya que cargarnos esto rápidamente, 17 segundos, a ver si lo podemos hacer, vamos a ver si podemos meter el montapuercos por aquí, a ver si me mete esto, perfecto, arquericas, bien, está bien, quizá me tira la torre, no sé si me la tira, me la va a tirar o algo así parecido, 2, 1, vale. Hemos ganado, pero por poquito llega a tener la bola de fuego y me llega a reventar. Pero igualmente, si me llega a reventar, tenemos las otras dos torres que sí o sí la tirábamos. Sí o sí la tirábamos. Pero bueno, está bien. Mira, te voy a dar una bola de fuego, un guapo. Y vamos a la siguiente. Hemos ganado una de tres. Me da igual, me da absolutamente igual. Exactamente igual. Jugamos contra Mamali. Ay, Mamali. Metemos golem por aquí y a ver qué es lo que tiene. Oh, shit, that's not good. That's not fucking good. Vale, metemos esqueletitos por aquí. ¡Oh, damn! ¡Buah, buah! Esto sí que va a doler. ¡Madre mía! Esto sí que va a doler. Pero va a doler eso que dices. ¡Oh, shit! Pero muchísimo encima, ¿eh? Encima es que muchísimo, pero no pasa nada. Porque vamos a meter esto por aquí. Perfecto, esa descarga va a ser buenísima. Metemos esto. Está bien, poquito a poquito. Vale, tenemos aquí un golem entero que peta. Me gusta. Esto por aquí. Y otra vez metemos el esqueleto por aquí, esto por aquí, y vamos a meter esto por aquí para defender, creo que vamos a meter aquí una bola de fuego que va a ser buena, va a ser muy buena en realidad, metemos la descarguita por aquí, guay, está bien, y ya metemos esto por aquí, está bien, me gusta, caballero por aquí para defenderlo todo, arqueritas en medio para defenderlo también todo, metemos descarga para petarlo todo, esqueletitos por aquí, metemos una bola de fuego por aquí, que vaya, da igual, pero bueno, no pasa nada. Metemos esto por aquí, venga, 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 que se puede, vamos que se puede, pero vamos que sí se puede, tranquilísimamente encima. Vale, metemos caballero por aquí, guay, me gusta bastante, esto está por aquí, esto está aquí. Voy a meter una bola de fuego por aquí, vale, vale. Lo importante, peceros, lo más importante es que sí o sí no llegue, no tiene que llegar nunca, pero nunca, nunca de los nunca el esqueleto a la torre. Si el esqueleto llega a la torre, esto está más que perdido. Pero 100% seguro, ¿eh? Vale, esto por aquí, perfecto, está bien, me gusta. Metemos el montapuercos por la izquierda, vamos a ver si podemos llegar. Creo que no, sí que podemos llegar. Y tanto que llegamos, tiramos la torre, o casi casi la tiramos, está bien. Está a nada, está a un bolazo, es importante saber que está a un bolazo. Es muy importante saber que está a un bolazo, solamente a un bolazo. Eso es bueno saberlo. Así que me quedan, 40 segundos, pues vamos a intentar spamear sin parar las cosas. Spameamos, spameamos, non-stop. Spameamos sin parar, metemos caballero, lo metemos todo lo que podamos, ¿vale? Metemos esa bola de fuego para este, ¿vale? Metemos aquí los duendes, está perfecto, metemos la descarga, está más que perfecto, esto lo dejamos por aquí. No le estamos dejando, ¿vale? A ver, con cuidadito este, metemos aquí esto que ha sido malo, pero no pasa nada. 13 segundos, vamos a meter el montapuercos por aquí, esto por aquí, y lo que voy a hacer es tirar ya la bola de fuego, estoy hablando un montón, pero no pasa nada. Y nos aseguramos ya sí o sí esta segunda victoria, así que guay, metemos la descarga por aquí y volvíamos a defender. No está mal, así el mazo, ya lo he cambiado un poquito como habéis visto, así que guay, guay, segunda victoria, a ver qué tal, a ver cómo nos va. Mira, vamos a coger un poquito de oro por aquí, a ver, dame oro por favor, dame el oro, 3000 de oro, no está mal. Vale, pues venga, lo malo de estos desafíos es que son 12 batallas, y estas 12 batallas son demasiadas, son muchas batallas. Pero bueno, se tiene que intentar, a ver, ¿por dónde me atacas primero? Por aquí, perfecto. Vale, pues vamos por aquí, no me digas que tengo aquí ya el... esto por aquí, venga, veniros para mí, veniros, no, 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 no,
Vale, me han dado bastante fuerte aquí. Es normal, quiero decir. Es lo más normal del mundo. No, esto no. Te he dicho que no. Descarga por aquí. Bien. Está bien. Me gusta por aquí. Está guay. Vale. Y tenemos ya que empezar. Tenemos que empezar ya con el golem. ¡Opa! ¡Hala! Vale, si fallas, peceros, si fallas una bola de fuego, esto está más que perdido. 100% segurísimo, pero segurísimo, es lo más normal, quiero decir. Vale, el mazo que tiene también está guapo, porque me está destrozando por la derecha, por la izquierda, por delante, por detrás, por todos los sitios. Así que no está nada mal el mazo que está utilizando el campeón este, ¿vale? Está muy bien, tanto que me destroza ya. Me destroza ya esta parte, está muy bien este mazo, sí señor. Tanto que me va a petar ya todo, está todo destrozado esto. Bien, me gusta, claro que sí. Vale, está muy bien. Madre mía, vale, ya lo veo aquí, ¿eh? También meter, bueno, ahora ya no, porque esto ya estaba perdido. Pero haber metido un mago, a mí no lo utilizo nunca. Y es una lástima porque el mago está muy, pero que muy OP. Desde siempre ha sido para mí una de las cartas más, en plan, hostia, me sale el mago este. Vale, pues hemos perdido, peceros, así que, como os he dicho, me da absolutamente igual perder un desafío que encima es gratuito. Obviamente tenéis mil canales diferentes, en el cual podréis ver cómo alguien, un pro, que yo no soy un pro, consigue... pues está bien, mira, está bien, me gusta. Consigue este nuevo desafío de triple elixir. Y si queréis volver a hacerlo, tenéis que gastar 100 gemas. Es que ni de coña. Así que es verdad que si tienes la suerte que te lo pasas a la primera, pues entonces te ganas mucho, pero mucho dinero. Pero bueno, el mazo es algo así, pero lo que tenéis que hacer sí o sí es poner triple mosquetera golem. Sí o sí, y luego cositas para spamear y defender. ¡Punto! Nada más, ni montapuercos, ni nada de eso, ni gigante, ni nada. Triple mosquetera, ¿vale, peceros? Este es mi mazo, nada. Así que, peceros, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero, por favor, que al menos os haya sacado una sonrisita. Y espero, por favor, que os haya gustado un montón este vídeo. Y si es así, pues ya sabéis, dale like, compartir el vídeo, suscribiros. Y si os acabáis de suscribir, abajo hay una campanita que si vosotros le dais cada vez que yo cuelgue un vídeo, os va a llegar un correo diciendo: la pecera tonta ha colgado un nuevo vídeo. Así que ya sabéis, peceros, dale a la campanita, porque si no lo sabréis cuando cuelgo vídeos ni directos. Así que, peceros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando. Y que vaya bien, chao.